Hello, my dear boys and girls. Hola, mis queridos chicos y chicas. How are you today? ¿Cómo están hoy? I am the teacher Caroline. Soy la profe Carolina. And this is our lesson, English lesson number 3. Y esta es nuestra clase de inglés número 3 de esta linda y maravillosa manera. Okay, before anything, antes que nada, please look for your school supplies. Busquen sus útiles, okay? Look for your book. Good, very, very good. For your notebook. Great. Pencil and rub. Okay, good. Very, very good. Now, open your book, your notebook. Excuse me, please, okay? Open your notebook. Okay. Now write. Ahora escriban, por favor. Lo mismo que escribimos en todas las clases. Do you remember? Okay, great. Name, surname, like. What do you like? Algo que realmente les guste. Day, day of the week. Okay, el día de la semana. Date. Ok, que es la fecha completa. Good, very, very good. Month, el mes. What more else? ¿Qué más? Look through the window, please. Miren a través de la ventana. What's the weather like? Ok, good, very, very good. ¿Cómo está el tiempo el día de hoy? What more else? Season. Ok, good, very, very good. Quería hacerles una aclaración porque surgió una pregunta el otro día sobre autumn, otoño, and fall, que también es otoño. Ok, depende del contexto, voy a usar autumn or fall, ¿ok? De las dos formas está bien. ¿Qué sucede con fall? También, que se escribe, miren, de esta manera, ¿sí? Es un verbo que significa caer. Entonces, depende del contexto, se puede prestar alguna equivocación, ¿sí? Pero de las dos formas está ok. Bien, ok, listen, what number listen is it today? Ok, this is our lesson number 3. Esta es nuestra lección número 3. Ok, now, are you ready? ¿Están listos? Yes, of course, por supuesto que sí. Please open your book at pages 8 and 9. Abran sus libros en las páginas 8 y 9. Ok. Can you see in the pictures? ¿A quiénes pueden ver en estas fotos? Number one, picture number one. Picture number two. And picture number 3. Si necesitan, vuelvan hacia atrás algunas páginas para ver los nombres. ¿Ok? Now, do you see Ben, Wendy, Max, Julia, Jesse, Greg? ¿A quiénes ven en estas fotos? Van a ir haciendo un tilde al lado de cada una de las fotos que, perdón, de los personajes que vayan viendo en estas fotos. Pueden, si quieren, de repente si encontraran a Wendy en alguna de estas fotos, podrían hacerle a circle, un círculo alrededor. Ok, very, very good. Now. Exercise 11, please. Ok. Ejercicio número 11, here. Look and listen to the story. Ok, great. First, primero, vamos a mirar, look at the pictures. Vamos a mirar las fotos nuevamente. Where are they? ¿Dónde están Ben and Julia? Okay, good, very, very good. Okay, good, bien. Vamos a escucharla ahora, ¿sí? Presten atención porque va a ir haciendo como un sonido cuando se refiera a
picture number one, ¿sí? Al diálogo que mantienen Ben and Julia at the picture number one. Then, the dialogue, picture number two. And the last one, the dialogue, picture number three. Okay? Good. Very, very good. Listen. Pay attention and listen. Okay. Here we go. Page 8, exercise 11. Look and listen to the story. On the plane. Let's look at our pictures. Okay, great idea. Look, in this picture, we are at Uncle Frankie's apple farm. Look at his big feet. Yes, he has got big feet and big hands. I love Uncle Frankie. He's very nice. Look at our... That's her strange restaurant. Yummy. Look at the fish and chips. I love fish and chips. Look at Max. Max is fantastic. I miss him. And I miss Wendy. At the airport. My suitcase is heavy. My suitcase is heavy too. Look, Greg and Jessie. Hello, Greg. Hello, Jessie. Welcome home. Hi, Julia. How are you? I'm fine, thanks. Can you help me? This suitcase is very heavy. Amazing, maravilloso. Ok, si ustedes necesitan, vuelven a escucharlo las veces que sea necesaria. Bien, les dejo la pregunta planteada para cuando nos veamos en la videollamada. Vuelvan a leer los diálogos. Read again the dialogues, please. And then, después, tell me, please. Me van a decir, ¿qué querrá decir esta partecita de aquí? I miss him. Ok, here. I miss him. Ok. Here, welcome home. ¿Ok? Esas dos tareitas les dejo para la videollamada. Ok, now. Good, very, very good. Ok, exercise 12. Ok, ejercicio número 12. Choose an ending. Ok, elijan un final. ¿Cuál les gustaría que estuviera sucediendo o cuál les parece que sucede de acuerdo a this suitcase is very heavy? Se quejaban de que suitcase, la valija, is very heavy. ¿Qué? Good, very, very good. ¿Cuál les parece que ha sido el final si esta valija estaba tan pesada? Ok, now, exercise 13, ejercicio número 13. Read the story again and write. Ben, Julia, Uncle Frankie, Aunt Brunhilda. Ok, van a leer nuevamente la historia y van a completar aquí 1, 2, 3 and 4 con los nombres correspondientes a cada una de estas oraciones. Fíjense que toda la información las tienen the dialogues, ¿ok? En los diálogos, está presente en los diálogos. For example, here, who is very nice? Look here, I love, lo que decía Julia, ¿ok? I love Uncle Frankie. He's very nice. Okay? Good. Very, very good. Now, please, here, exercise 14. Ejercicio 14. Do you remember? Okay? ¿Se acuerdan? Quiere decir esto. Listen and circle. T for true. O and F for false. Okay? Good. Van a hacer un círculo. Si lo que escuchan es true, verdadero, y
Si en cambio lo que escuchan es falso, false, van a hacer el círculo alrededor de la F, ¿ok? Si es verdadero, alrededor de la T. Si es falso, alrededor de la F. T, true, verdadero. F, false, falso, ¿ok? Pay attention. Mucha atención. Listen and circle, ¿ok? Escuchen y hacen un círculo. T for true, T para verdadero, F for false, F para falso. Ok. Here we go. Aquí vamos. Page 9, exercise 14. Do you remember? Listen and circle T for true and F for false. 1. Uncle Frankie has got an apple farm. 2. Aunt Brunhilde has got a strange restaurant. 3. Julia likes fish and chips. 4. Ben's suitcase is heavy. 5. Greg and Jesse are at the airport. Okay, dear boys and girls, probablemente tengan que volver a escuchar nuevamente este audio, así que ustedes van a retroceder este video las veces que sea necesaria y lo vuelven a escuchar. Luego en la videollamada charlamos sobre esto y los corregimos, ¿ok? Time's up. El tiempo por hoy se nos terminó, así que please put your things in order away. Pongan sus útiles en orden para tenerlos disponibles para trabajar la próxima clase. Pero, antes de irnos, quiero dejarles esta sorpresa. Look here, please. Give me 1 minute, 1 second. Denme un segundo, por favor. 1 second, please. And... okay, here is. Brilliant, okay. Ustedes trabajaron de manera brillante, fantástica. Por favor, ¿sí? Remember, recuerden lo que siempre les digo. You are strong and brave. Ustedes son muy fuertes y muy valientes. Están haciendo esto realmente bien. Please, take care of yourself. Por favor, cuídense mucho. Stay at home, quédense en casa, and see you next week, ¿ok? Nos vemos la próxima semana. I leave you kisses. Les dejo besos y espero encontrarme con algunos más en esta videollamada para seguir trabajando, ¿ok? Bye, 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 goodbye.